demoraría el traslado desde los órganos hasta el aeropuerto, donde el personal médico va a trasladar los órganos. Bueno, lamentablemente la niña que falleció. Sí, sí. Nosotros observamos que ustedes estaban organizándose con gente de la Secretaría de Seguridad diciéndole que no había que quedar, no tienen que quedar blancos en el camino, como para que digamos, el trayecto sea lo más directo posible. Exactamente, nosotros desde la parte operativa estamos coordinando con Defensa Civil, Policía, a través del área de operaciones, con el Cuerpo de Tránsito y bueno, nosotros, Secretaría de Seguridad, para cortar lo que son las arterias y que el traslado sea lo más rápido posible. ¿De esta manera se han, digamos, movido ustedes en otras ablaciones de órganos también aquí en la zona? Sí, correcto. Uh-huh. ¿Usted también hacía referencia a que en el transcurso de esta mañana vinieron equipos médicos de Buenos Aires? Correcto, en el transcurso de la mañana estuvo desplazándose este personal médico que viene desde Buenos Aires y que ya se encuentran acá en el hospital regional para realizar la intervención quirúrgica.